allá en detalle, y Víctor ahorita si nos profundiza más, yo vengo en la misma calidad de ustedes a conocer los avances. Pero digamos que los dos gruesos detalles de la visita de hoy, a diferencia de la pasada visita en donde ustedes nos acompañaron, es que no habíamos todavía firmado el convenio que nos permitía completar los recursos comprometidos por parte del departamento, que jurídica y financieramente se soportaban en el local regional, cuya sesión nos aprobó esa adición básicamente para intervenir en el tramo que comprende el kilómetro 2 al 5, que era terminando aquí el casco urbano, donde arrancaba ya, por decir así, el tramo rural. Vimos en esa visita, hace 15 o 18 días que estuvimos, que no habíamos podido intervenir y había un tramo de 3 o 4 kilómetros sin intervención. Ya hoy vamos a ver ese tramo intervenido completamente. Ese convenio fue firmado con el concesionario desde hace ya 10 días. En ese momento se iniciaron los trabajos de ese tramo. Quiere decir que ya todo el tramo de la vía, desde la intersección de Mamatón, 11 de noviembre, hasta el puente de Minca, se está interviniendo con los trabajos de planación, algunos tramos que ya se terminó esa parte o esa primera fase, ya se está pavimentando, ya tenemos una extensión, una longitud mayor de pavimento, y Metro Agua ya terminó la instalación de la tubería. En ese momento pudimos observar nosotros que no se ha podido terminar como las obras de arte del tramo este urbano, básicamente porque Metro Agua estaba interviniendo, instalando una tubería para el sector. Ya terminó, ya la concesión pudo reiniciar los trabajos ahí. Ahí hay un tramo inicial que alcanzamos a ver ahora al regreso, donde ya se están trabajando la construcción de los andenes. En ese momento habíamos contado también que en relación con el propio pueblo de Minca y la construcción del nuevo puente, había que adquirir dos predios. A ese entonces uno ya estaba adquirido y teníamos una diferencia en la negociación con la propietaria del segundo, que ya quedó resuelta. De tal forma que ya están los predios adquiridos que se necesitaban para construir el nuevo puente ya en el casco o en el pueblo de Minca. Esos son como a grandes rasgos las diferencias que vamos a ver hoy nosotros en esta inspección de la construcción de la vía. Y ya el ingeniero Víctor Esper les contará paso por paso en mayor detalle cómo avanzamos. Pero reiterando además que el 22 de diciembre estamos todos aquí entregándola y inaugurando la carretera. Ya se arrancó la intervención y la primera actividad se llama como, Víctor, es planación. Sí, a ver y les explico. Intersección 11 de noviembre, Minca, como el municipio de Minca, el corregimiento de Minca comprende de 14 kilómetros. Por temas presupuestales lo hemos dividido en tres sectores que se llaman Minca 1, Minca 2 y Minca 3, digamos, para denominarlo así rápidamente. Entonces el Minca 1 es el sector del 0 al 2, digamos la parte urbana, y comprende el puente Aladino y el puente de Minca, presupuestalmente hablando. El sector 2 o Minca 2 sería desde el kilómetro 5 más 600 al kilómetro 14, digamos, hasta el corregimiento de Minca. Y Minca 3, que es el que estamos ahora mismo, arrancaría del kilómetro 2 al kilómetro 5 más 600. Como estamos pasando por Minca 3, ¿qué actividades están ejecutando en este momento en este tramo? Minca 3, en este momento estamos haciendo las labores de explanación, que son cortes en la banca actual y relleno en la banca actual. O sea, estamos conformando todo para buscar el ancho de 7 metros de corona en este sector de la vía. En este momento aquí nosotros llevamos, empezamos en el kilómetro 2, estamos en el kilómetro 3 más 740, eso fue un informe de ayer, yo creo que ya hemos estado en el kilómetro 4. Nos debe estar faltando aproximadamente un kilómetro para terminar todas las labores de explanación, es decir, en menos de 15 días hemos cubierto 3 kilómetros y medio, es un récord impresionante.
ya se ha colocado su base del kilómetro 2 hasta el kilómetro 3, es decir que llevamos también un kilómetro ya de estructura vial a nivel de su base. Básicamente eso es lo que se está haciendo adicionalmente a las obras de drenaje que había que hacer aquí, que hay que ampliarla, hay que hacer unos 2 o 3 bocólveres y hay que hacer alcantarillas. Esas alcantarillas, que son 9 obras, ya están todas en ejecución y la idea es terminarlas a más tardar la primera semana de noviembre para cumplir con el cronograma y emparejarnos con el resto del proyecto, que en el programa nuestro debe estar terminado todo lo que es la estructura vial a nivel de su base y base para el 30 de noviembre, de modo que los 20 últimos días de diciembre para la inauguración estemos haciendo carpeta asfáltica, es decir, pintando de negro, poniendo la estructura final, demarcando y poniendo señalización. Lo anunciamos hace el proyecto de la Matoco hacia acá, hasta Minca. Hoy puedo nosotros apreciar tres avances muy importantes. Hace 15 días que tuvimos con este mismo recorrido que se llamaba ustedes, los arreglos de los diferentes medios de comunicación, hayamos hecho unas observaciones, una, aquí especialmente en el propio pueblo de Minca, en el propio departamento, en relación con la construcción del nuevo puente. Nos tocaba adquirir 2 predios, que acá simplemente tenemos adquirido uno solamente, y nos proponemos que en los próximos días pudiera hacer una presentación de la propietaria que tendría que ceder un pedazo de su terreno para poder intervenir. La noticia importante hoy es que esa negociación concluyó la semana pasada y, como podemos todos apreciar, ya están avanzando los trabajos para la construcción del nuevo puente aquí en el movimiento de Minca. Va a ser un puente con 2 carriles, un carril de acceso, un carril de salida, con un separador en el centro, este, que va a mejorar la movilidad, el ingreso y la salida de este sector de esta carretera. El segundo aspecto muy importante que tenemos que resaltar hoy es que entrando el kilómetro 2, el kilómetro 5 a 700, hace 15 días no se ha podido intervenir porque estábamos en el proceso de legalización de un convenio que firmamos con el concesionario, donde le adicionamos recursos de alrededor de 1.700 millones de pesos, cuyo soporte jurídico y financiero es el local regional del Caribe, que fue el escenario del 4 de agosto del presente semestre, donde se aprobó esa adición a esta carretera. Yo quiero aclarar que cuando hablo de adición, no es que estemos adicionando los recursos por encima del valor, al valor inicial que se previó la obra. La obra sí, la obra tiene un costo de 43 millones de pesos. Y en eso se mantiene. Lo que pasa es que la financiación de los aportes se financiaron en 3 fases. Un aporte del departamento que correspondió a 2 fases, a 2 libros diferentes. Uno, el presupuesto propio del departamento, y el otro por regalía del Estado regional del Caribe, perteneciente al departamento de Magdalena. Y la tercera fuerte entra en el gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Envía. En la medida de que estos rubros se iban liberando, se le iban adicionando. El primer convenio que firmamos fue de 15 mil millones de pesos, ahí fuimos adicionándole los aportes comprometidos hasta incrementar el total. Ya hoy podemos apreciar que ese contrato se firmó para intervenir el kilómetro 2 hasta el 5.700, ya está la actividad de explanación realizada, ahorita viene el trabajo de su fase básica, posteriormente el pavimento. Y el otro punto importante es que ya Metro Agua terminó la instalación de la tubería en el sector del tramo urbano, básicamente saliendo del intersección de Mamacojo hacia los próximos o los siguientes 2 kilómetros, donde inicia el tramo rural. Ese trabajo de instalación de la tubería se dio el día de ayer lunes y ya justamente se inició hoy, ya con las obras de artes y el cerramiento de las alcantarillas que estaban. Lo que quiere decir que antes de que finalice la segunda semana de noviembre tenemos terminado
la carretera con el tramo urbano. Y hoy ratificamos una vez más que el 28 de diciembre del 2020 terminamos la totalidad.